Fue el sábado a la noche, sí, porque me equivoco yo con todos estos días que hemos tenido. Sí, nosotros salíamos porque nos íbamos a las casas de un familiar y por un rato así pasa una moto. Nosotros vimos que pasó una moto y no prestamos atención para nada, ¿viste? Y resulta que, bueno, nos fuimos, pero como un vecino tiene cámara, ahí miramos todo. Ahí miramos todo y bueno, la persona esta vino, tocó la ventana, tocó una puerta, miró, dio vuelta, fue a los vecinos, así caminó. Claro, llovía tanto que la verdad que era un día bárbaro para robar porque no había nadie afuera, no se veía nadie. Y bueno, nos llevó, entró por el portón de acá a la vuelta, que es un garage, entró, nos llevó un televisor. Y nada más, porque no hay nada revuelto, nada. O sea que yo pienso que esta persona pensaba que nosotros en cualquier momento volvíamos. Porque yo dejé la tele prendida. Sí, porque no íbamos por mucho tiempo. Dejé la tele prendida y una luz. Le digo a mi marido, no, dejamos la tele prendida si enseguida venimos. Y bueno, y fue la manera que pudo sacar el televisor de una habitación y se fue. Se fue y ahí en las cámaras se ve clarito. Entró, salió, abrió el portón, lo que lo entretuvo un poco también que tendría miedo porque casi queda encerrado porque el portón tiene ruedita, no sé, tiene un sistema medio raro, ¿viste? Y quedó encerrado él, así que por un ratito, y habrá estado acá adentro creo que 15 minutos nada más. Y bueno, así que bueno, pero yo estoy tranquila. ¿Sabés por qué estoy en paz? Porque digo, mirá si nosotros veníamos en ese momento, ¿viste? A uno por ahí lo arrebata los nervios o algo. Con toda la situación del país que se está viviendo, viste, todos los robos, todo, que uno tiene miedo a todo hoy en día. Pero no, a mí nunca me tocaron nada. Yo de adentro tengo muchos pasadores, muchas trabas, no van a entrar ni por una ventana. Así que no, el hombre dio vuelta hasta estar seguro dónde iba a abrir, cómo iba a entrar, y bueno, pero está bien, hicimos la denuncia enseguida porque, viste, hay que hacer la denuncia como corresponde y bueno, la policía lo llevó a mi esposo, hizo la denuncia, fue y vino y todo bien. Hasta ahora, ahora voy a la comisaría yo para ver, viste, los resultados, cómo va todo, porque ellos van a ver las cámaras, todo. Están, o sea que ya están en esto la policía. No, la policía se ocupó un montón, la verdad que estamos tranquilos. Norma, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, bueno, porque tienen la obligación, ¿no? De tener una nota y de saber de todo lo que pasa.